Hola, aquí estoy en un nuevo video. Voy a hacer una serie de videos solo para explicarles la técnica básica que yo utilizo para tejer mis amigurumis. Les voy a explicar los detalles de cómo tejer para que su tejido quede derecho y no tenga marcas, ¿sí? Entonces, en este video lo que les voy a explicar es cómo tejer piezas que parten con un círculo cerrado. ¿Sí? Esto es lo más común o lo que más van a utilizar cuando tejan estos muñecos, porque hay muchas piezas que parten con un círculo cerrado. Aquí está, por ejemplo, las piernas, el pie que parte desde aquí. El tejido y luego avanzamos hacia la pierna. Lo mismo los brazos, parten desde el círculo cerrado hacia arriba y la cabeza. En este caso la cabeza se teje desde la coronilla hacia el cuello y partimos con un círculo cerrado. Esto es lo primero que les voy a explicar. Bien, entonces, la forma más prolija de iniciar un tejido que tiene que tener un círculo cerrado es hacer un anillo mágico. Esa es la forma más prolija de empezar estos tejidos circulares, ¿sí? Porque el anillo mágico hace que el inicio del tejido quede bien cerrado y se forme un círculo perfecto en la primera corrida. Entonces, vamos a partir haciendo un anillo mágico. Voy a usar esta lana gruesa porque quiero que se vea bien lo que voy a explicar en la cámara. Por supuesto que la coneja está tejida con un hilo de algodón mucho más delgado. Entonces, tomo el hilo o la lana, envuelvo dos de mis dedos, tomo el crochet pasa por debajo del hilo o la hebra que está adelante, la punta del crochet toma la hebra que está atrás y la trae hacia adelante. Suelto mis dedos y tejo en este lugar una cadena. Esta cadena es la que afirma el anillo mágico. Entonces, enderezo las hebras del anillo. Esto es importante, háganlo siempre, para que después el anillo cierre bien. Ahora, les voy a explicar cómo tejer los puntos bajos. En otros países le llaman medio punto. El punto bajo o medio punto es el punto básico para tejer amigurumis. Y les voy a explicar cómo tejer punto bajo en forma de X. Aquí estamos en el anillo. Voy a tomar estas dos hebras del anillo con mis dedos y parto. Introduzco el crochet bajo las dos hebras del anillo y tomo la punta del crochet, toma el hilo que está atrás y lo trae hacia adelante. Luego, el hilo envuelve el crochet hacia adelante y cierro el punto. Esto es un punto bajo en forma de X. Voy a hacer otro. Introduzco el crochet bajo las dos hebras del anillo. La punta del crochet trae el hilo hacia adelante. Envuelvo el crochet con el hilo hacia adelante y cierro el punto. Voy a hacer uno más. Introduzco el crochet bajo las dos hebras del anillo. La punta del crochet trae el hilo hacia adelante. Envuelvo el crochet con el hilo hacia adelante y cierro el punto. Aquí tengo tres puntos bajos en forma de X. Voy a hacer tres más. Cuatro, cinco y seis. Yo generalmente parto con 8 puntos bajos cuando tejo con este hilo más delgado. Ahora, como estoy tejiendo con una hebra más gruesa,
parto solo con 6 puntos bajos. Entonces, ahora, la magia del anillo. Toman la hebra corta y tiran. De esta forma se cierra el círculo y se forma la primera corrida de mi tejido. Bien, para continuar. La forma más prolija es tejer en espiral. Cuando tejen en espiral, evitan que se forme una marca en el tejido cada vez que inician una corrida o una fila. Entonces, lo mejor es tejer en espiral para que no existan marcas, no se formen marcas en el tejido. Entonces, para tejer en espiral, lo que voy a hacer en mi siguiente corrida es tomar directamente el punto que viene. Aquí está. Fíjense que cada punto tiene dos hebras, una que está adelante y la otra que está atrás. Entonces yo voy a tejer en espiral, pero tomando solo la hebra delantera de los puntos que tejí en mi corrida anterior. ¿Ok? Para que el tejido quede derecho, por ejemplo aquí, miren esta porción de tejido, para que el tejido quede derecho en las piernas, hay dos factores que son importantes. Uno es tejer los puntos bajos en forma de X. Eso ayuda a que el tejido quede derecho. Pero el factor más importante, el que realmente va a hacer que el tejido quede derecho, es tejer tomando la hebra delantera de los puntos. Según el diseño, hay ciertos momentos en los que hay que hacer algo diferente. Algunas corridas en las que hay que tejer de una forma diferente. Pero lo importante es que la mayor parte del tejido tejan tomando la hebra delantera de los puntos. Entonces, voy a tejer la segunda corrida. En espiral, por lo tanto, tomo directamente la hebra delantera del siguiente punto. Y voy a tejer en esta corrida 6 aumentos. Voy a tejer en cada punto un aumento. Entonces, aquí tejo un punto bajo, en forma de X como lo hago yo. Introduje el crochet, tomando solo la hebra delantera, la punta del crochet, trae el hilo hacia adelante, envuelvo el crochet con el hilo hacia adelante y cierro el punto. Este es el primer punto de la corrida 2. Y lo marco. Al tejer en espiral es importante marcar el primer punto de cada corrida para no perderse en el tejido, porque no va a haber una marca que me muestre dónde empieza o termina cada corrida. Entonces, para hacer el aumento, tomando la misma hebra delantera, la misma hebra que acabo de tomar, tejo otro punto bajo. Y así tengo un aumento. Dos puntos bajos en el mismo punto de la corrida anterior. Voy a hacer otro. Busco el siguiente punto. Tomo solo la hebra delantera. Y tejo un punto bajo. Y en el mismo lugar tejo otro punto bajo. Eso es otro aumento. Bien, terminé la corrida, hice los 6 aumentos, llegué al punto marcado. Y entonces, para seguir tejiendo, tengo que sacar el marcador, porque en este punto marcado voy a comenzar la siguiente corrida, sin hacer ningún punto adicional, extra. Voy a comenzar la siguiente corrida. Tomando la hebra delantera del punto, voy a tejer un punto bajo. Y marco el punto. Es el primero de la corrida 3. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Yo quiero que este círculo crezca. Quiero que el círculo crezca. Para que el círculo crezca,
tengo que hacer aumentos en las corridas sucesivas. Entonces, voy a tejer un aumento. Dos puntos bajos en el mismo lugar. En el siguiente punto, tejo solo un punto bajo. En el siguiente, un aumento. Estoy tomando solo la hebra delantera. Un punto bajo. En el siguiente, un aumento. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, un aumento. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, un aumento. En el siguiente, un punto bajo. Y en el siguiente, un aumento. Así, si se dan cuenta, terminamos la corrida y el tejido está creciendo, el círculo crece. Llegamos al marcador. Ok, en este momento tengo 18 puntos en el tejido. Si quiero que el círculo siga creciendo, tengo que seguir haciendo corridas con aumentos. Aumentos que hay que ubicarlos de manera que se mantenga la forma del círculo. ¿Ok? Ahora. Entonces, en resumen, para aumentar el tamaño de un círculo hay que tejer aumentos en las corridas sucesivas. Ahora, cuando yo quiero que el tejido aumente de altura, pero que no aumente su ancho, por ejemplo, aquí en la pierna, o en esta porción del pie, que el tejido aumenta en altura, pero el ancho se mantiene, lo que tengo que hacer es mantener la cantidad de puntos que tengo en el tejido. En este tejido tengo 18 puntos. Entonces en la siguiente corrida voy a mantener la cantidad de puntos. Voy a tejer un punto bajo en cada punto que tejí en la corrida anterior. Tomo solo la hebra delantera, tejo un punto bajo y lo marco. Es el primer punto de la corrida. Y voy a tejer los 18 puntos bajos. 2, 3, tomando solo la hebra delantera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el último, antes del marcador, 18. Entonces mantuve la cantidad de puntos, miren. El tejido toma una forma cóncava. Cada vez entonces que ustedes quieran aumentar la altura de su tejido, pero mantener el ancho de su tejido, tienen que mantener la cantidad de puntos por las corridas que sean necesarias. Bien, en este momento les quiero mostrar, el tejido es así, este es el derecho del tejido, aquí están los puntos bajos en forma de X, y les quiero mostrar el revés del tejido, lo que queda por dentro. Aquí está el hilo que quedó del anillo mágico. Lo primero que tienen que hacer es siempre rematen ese hilo por el interior del tejido. Siempre hagan esto, este remate. ¿Para qué? Con el uso del muñeco, con el lavado del muñeco, no se abra el tejido en esta primera corrida que fue del anillo mágico. ¿Ok? Ahora, lo otro que les quiero mostrar es que por dentro del tejido quedan las hebras traseras de los puntos. Si se dan cuenta, se forma una espiral, unas líneas. Todas las hebras traseras que no usamos en el tejido van quedando por dentro del tejido, ¿ok? Ahora,
Lo último que les voy a explicar en este video es hacer las disminuciones invisibles. Es la forma, una vez más prolija de hacer disminuciones para que su tejido no tenga marcas. No queden marcas, no se formen líneas, el tejido quede derecho, quede parejo. ¿Cómo se hace una disminución invisible? Tomo la hebra delantera del punto que sigue. Giro el crochet y tomo la hebra delantera del siguiente punto. Aquí están las hebras delanteras de los dos siguientes puntos y ahora tejo un punto bajo como lo tejo siempre, en forma de X. La punta del crochet trae el hilo hacia adelante, envuelvo el hilo, envuelvo mi crochet con el hilo hacia adelante y cierro el punto. Hice una disminución. Voy a tejer ahora dos puntos bajos normales en los dos siguientes puntos y voy a hacer otra disminución invisible. Tomo la hebra delantera de los dos siguientes puntos. Tomo una, el crochet lo giran, toman la siguiente hebra. Aquí están las hebras delanteras de los dos siguientes puntos. La punta del crochet trae el hilo hacia adelante, envuelven el crochet con el hilo hacia adelante y cierran el punto. Bueno, aprendimos muchas cosas en este video, aunque no lo crean, son varios temas que tomamos. El anillo mágico, punto bajo en forma de X, aumentos, disminuciones, mantener cantidad de puntos, etc. Espero que practiquen esta técnica básica, la usen en sus amigurumis, en sus tejidos, para que sus tejidos queden prolijos, el tejido quede derecho y sin marcas. Luego nos vemos en otro video de técnicas básicas. Ahora les voy a explicar otra situación. Por ejemplo, cuando necesitan que el inicio del tejido sea abierto, como en el caso de esta cabeza, que por el diseño requiere que el tejido comience en el cuello y luego uno teja hacia la coronilla. Entonces, cuando uno necesita que el inicio del tejido sea abierto, por supuesto que no puede partir de un anillo mágico. En este caso tenemos que partir haciendo cadenas. Entonces, partimos haciendo un nudo corredizo. Envuelven el hilo en uno de sus dedos. Introducen el crochet. Y sacan el hilo. Aquí tenemos el nudo corredizo. Se llama corredizo porque si ustedes estiran la hebra de un lado, él se agranda y si la tiran, el nudo se cierra. Entonces aquí vamos a tejer, por ejemplo, vamos a suponer que necesitamos 15 cadenas. El hilo envuelve el crochet hacia adelante y sacan el hilo por el punto. Ahí tenemos una cadena. El hilo envuelve el crochet hacia adelante y sacan el hilo. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya, supongamos que esto es suficiente para dar apertura del tejido. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es, preocupándose que el tejido esté bien derecho, enfrentar los extremos del tejido y entonces introducimos el crochet en el centro de la primera cadena que tejimos y acá tejemos un punto bajo. Y este entonces lo marcamos como el primer punto de la corrida. Las cadenetas son la base para tejer. No es la primera corrida, es la base. Es como el anillo mágico, la base. Y en estas cadenetas, en esta base, tejemos la primera corrida. En la que
Generalmente lo que se teje es la misma cantidad de cadenas que se hicieron al principio. Entonces yo hice 15 cadenas, voy a tejer 15 puntos bajos, un punto bajo en cada cadena. Introduzco el crochet en el centro de la cadena que sigue, saco el hilo y tejo otro punto bajo. Tengo 2. En el siguiente punto 3, en la siguiente cadena 4, en la siguiente cadena 5, en la siguiente cadena 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De esta forma entonces terminé la primera corrida. Llegué al marcador de tejido y el tejido entonces quedó abierto en su inicio. Luego entonces, si quisiéramos tejer por ejemplo esta cabeza, hay que tejer sucesivas corridas aumentando puntos hasta llegar al ancho de la pieza que necesitamos.